Bienvenidos a Diálogos de Ciencia. Soy Alejandra Alvarado Zinc y el día de hoy les tenemos al doctor Amando Bautista de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sí, recientemente iniciamos un proyecto para describir capaces que habitan en el Parque Nacional La Malinche. Este proyecto lo está llevando a cabo un alumno de maestría, Salvador Loranca, y bueno, se ha dado la tarea de monitorear las rapaces desde las faldas del volcán hasta la misma cima. Él tiene tres transectos, tres rutas que monitorea de manera regular y en promedio estos transectos miden 11 kilómetros. Lo que Salvador va a hacer es primero describir, determinar una abundancia relativa, es decir, hacer una estimación de cuántas rapaces tenemos de cada una de las especies que él pueda observar. Y después va a asociar su persistencia o su presencia de cada una especie, de cada una de las especies que él describa, con tres paisajes que predominan en el Parque Nacional, que es el paisaje urbano, el paisaje de cultivo y el bosque. Algo que fue significativo recientemente en una de sus salidas fue que no se había registrado en el Parque Nacional al halcón peregrino. El halcón peregrino es una especie que habita es cosmopolita y habita en el hemisferio norte. Es una de las rapaces más veloces. Y bueno, esa la encontró Salvador a una altura de 4.300 metros, la parte más alta de la montaña. Y bueno, pues estaba muy emocionado porque nadie había visto un halcón peregrino, ¿no? En el volcán. Es decir, uno de los registros significativos. Es muy común ver también a las auras, al buitre que le llaman el aura. Es muy común el halcón polar roja, el cernícalo, también es muy, muy común. Otro que es también lo observamos con mucha frecuencia es el gavilán, el Dachshunder Cooper, el gavilán de Cooper. Ese es ornitófago, entonces ese lo podemos ver adentro del bosque haciendo maniobras de vuelo muy elaboradas, cazando a las aves. Y bueno, este proyecto está iniciando, durará alrededor de 2 años. En el 2014 ya tendremos un registro detallado de las rapaces con variaciones de las poblaciones y de las especies a lo largo del año, porque también Salvador lo está haciendo. Tiene bien marcado también un registro intenso en invierno, un registro intenso en primavera-verano, temporada de lluvias. Y es que en invierno, pues, sabemos que aquí tenemos muchas especies de rapaces que vienen del norte por la migración de invierno. Bueno, no sabemos, es algo que vamos a determinar, de hecho, para ver si de repente la abundancia de rapaces disminuye en primavera-verano, cuando se supone que las rapaces regresan a Norteamérica para reproducirse. Es otro de los proyectos de la estación científica. Perfecto, muchísimas gracias. Diálogos de Ciencia es una coproducción entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Centro de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM, apoyado por el proyecto PAPIME 206021.